calle Victoria y La Rioja, vi cómo mataban a una perra, un perro Bull Terrier blanco que se le había escapado al dueño. ¿El dueño qué hizo? ¿Se hizo cargo de la situación? No, para nada, se fue antes que llegue la policía. Las imágenes son más que elocuentes y bueno, los vecinos fueron llamando a la policía, alertando de la situación, pero no hubo nada que hacerle. No, era muy tarde ya cuando llegó la policía. Y aparte la gente no podía hacer nada, nadie lo podía agarrar al perro. Estuvo como media hora suelto, así todo ensangrentado en la calle. Se subió al auto de una mujer que se bajó para querer ayudar y se le subió al auto. Había criaturas adentro, fue un momento bastante tenso. Y aparte también el perro estaba ensañado. Cubrieron el perro que estaba muerto, lo cubrieron con un cartón. El perro, a todo esto había pasado como media hora y volvió, levantó el cartón y lo agarró al perrito de vuelta y de vuelta empezó a zamarrearlo. Fue un desastre. Cuando llegó la policía no tenía forma de sujetarlo, no lo podían subir a la camioneta y bueno, no sé, habrá pasado como una hora, hora y media hasta que llegó personal de zoonosis, creo, que fueron los que se llevaron el animal.